Atrapados. La comparsa Los Atrapados. Bueno, pues ahí anuncia el presentador de sala, Eduardo Pablé, esta segunda agrupación de la noche, de esta primera función de preliminares, comparsa de los hermanos Giraldo. Bueno, pues por ahora unas luces fluorescentes que tenemos en escena. Y bueno, poquitas pistas más, porque por ahora no se ha desvelado nada. Encerrado en un tablero, atrapado, juego al juego sin jugar. Soy solo una pieza, una simple pieza que manejar. Al son de manos vaqueras, al son de la religión, me muevo al son de las guerras, de guerras donde no mueren el hombre que las creó. Si soñar, solo habito y persigo una meta que alcanzar sin vivir, sin pensar en el sentido, el motivo de existir sin saber, por qué estamos atrapados. Atrapados, atrapados. Ciencia de este mundo, de un mundo que por intereses mira a otro lado tantas veces. Menos mal que tuve suerte y caí en la casilla de mi carnaval. Así que venga aquí del Lotado, que tu partida va a comenzar. Es el momento de estar despierto. Oh, 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 oh. Y no sé una pieza. Pues desvelada, ¿eh?, esta original idea y tipo atrapados en un tablero de juego de mesa, unas fichas que son manejadas por los poderes fácticos que se encuentran representados en ese forillo. Ahí vemos algunas alusiones, ¿no?, precisamente al tipo con esos dados en el sombrero. Comparsa de los hermanos Giraldo, que se encuentran en la primera fila, ¿eh?, Alberto e Iván Giraldo, que son hijos de Cristóbal Giraldo y que fue el que inició esta comparsa. Y una saga que sigue aquí en Cádiz, pues después de Los Garrapatas, el pasado concurso, este año con Los Atrapados. Bien explicado a lo largo de esa presentación, la idea en que quieren representar se agradece, ¿no?, cuando es algo metafórico, el que dejen claro, tanto con el tipo como con la letra, ¿no?, que al final es lo que nos cuenta, bueno, pues qué es lo que quieren representar. Y oye, me ha gustado la idea que a través de un juego de mesa, bueno, pues ellos representen esos colores de las fichas y sean aquellos, bueno, pues que se han quedado atrapados, han sido castigados ahí en el desarrollo del juego. Atención, que han caído en la casilla de carnaval.
caminar. Negro carbón a salvaje, negro al dormir, al soñar. Negro todo era negro, negro era mi despertar. Negro era lo que quiero. Si tú quieres, yo te ayudo. Me fue buscando la alegría, con cariño y empatía, contra el negro fue mi escudo. Y al final, sin querer, con más fe que confianza, el lienzo de mi pensamiento cambiaba de color por momento. Han llevado la letra al tipo en este primer paso doble, Enrique. Pues sí, siguen tirando del tipo y de la idea, ¿no? Con ese negro que han ido narrando al principio del paso doble y el verde esperanza. Del final del mismo, de salir de esa oscuridad, de esa soledad, de todo lo que han contado y cantado. Y muy bien, además, con un gran despliegue vocal, como del que ya hicieron gala, ¿eh? El año pasado con aquellas garrapatas. Uh-huh. Paganas, creaciones paganas, son los artesanos de esta comparsa, una empresa onubense que trae este diseño, este atrezo al concurso. Hablábamos, ¿no?, hace unos días en la previa del concurso, Enrique, que posiblemente la política iba a estar muy presente, sobre todo, bueno, pues de un año que hemos tenido elecciones municipales y nacionales, ¿no?
Pues sí. Y ahí va la primera. Y no solo, eso es la amnistía, que creo que, que además va a ser un tema sobre el que van a girar muchas letras, cada una con su óptica y visión, por supuesto, ¿no? De cada uno de los autores. Por cierto, la letra es de Alberto Giraldo y la música de Iván Giraldo, que como hemos comentado, están en primera fila de este conjunto. Son dos de las fichas moravas. Eso es, ahí está, ¿eh? Entra en juego un dado. Con para el que me cumpleaños. Imagino que, exacto, bueno, en cumple o en este vídeo. Alberto el de la izquierda, Iván el de la derecha. Y ahí está el dado. Ahora vamos a cantar los cuplés y rogamos vuestra participación. El juego es muy sencillo y lo podréis entender rápidamente, ¿eh? Así que vamos a ello. Vamos a tirar el dado, vamos a tirar el dado, vamos a tirar el dado. ¿El do? El do no, que tiene que ser tres. ¿Por qué, Porque hay que darle a los cuplés. Como hemos caído en la casilla en los cuplés, nosotros preguntamos, vosotros tenéis que responder. Cuando ganan los mundiales, ¿a quién? Rubiales, Rubiales. Ha perdido el trabajo y ahora está en la puta calle. El chaval decía que lo hizo por la emoción, que el alguien hermoso estaba de acuerdo con la intención, pero el feminismo lo sentenció y ahora está en el paro. Menos mal, Rubiales, por tus cualidades. Te han llamado para el anuncio de lotería por Navidades. En la casilla primavera nacen las primeras letras en verano, comenzamos a ensayar. En la casilla del otoño es el momento de apretarle, que en diciembre subo con la Navidad. En la de enero te regalan un disfraz, la de febrero otro nuevo carnaval. Carnaval, carnaval, carnaval. El veneno que me atrapa te da pleno todo el año, cada año del que no quiero acabar. Tiene que ser tres. ¿Por qué, Gon? Porque hay que darle a los cuplés. Como hemos caído en la casilla los cuplés, nosotros preguntamos, vosotros tenéis que responder. Se echan las sartenes y lo usa toda la gente. ¿El qué? Aceite. Aceite. Su precio de manera persistente. A grandes problemas dice que busque gran solución. Hay gente probando freír con aceite de motor. Su encarecimiento está propiciando un gran contrabando. Ya se han dado cuenta los narcos de Huelva. Y en vez de porritos sueltos ahora están vendiendo aceituna suelta. En la casilla de primavera nacen las primeras letras. En verano comenzamos a ensayar. En la casilla del otoño es el momento de apretarle, que en diciembre subo con la Navidad. En la de enero te regalan mi disfraz, la de febrero otro nuevo carnaval. Carnaval, carnaval, carnaval. El veneno que mata pasa tan menos todo el año, cada año del que no quiero acabar. Bueno, pues estribillo ahí con su correspondiente trabalengua, con la complejidad que supone, ¿no?, cantar con esa rapidez. Y tanda de cuplés, Enrique, tenemos la primera letra, Luis Rubiales, y aquel... El precio del aceite. Y al precio del aceite. En este caso, bueno, bueno, su materia prima, ¿eh? Yo creo que son temas que tenemos que ir haciendo ya el ranking. Sí. Y, por cierto, que cuando hemos visto tirar el dado, inevitablemente nos hemos acordado, ¿eh?, del coro de los estudiantes. Del coro de los estudiantes, de Monopoly, que tiraban ese... Ese dado, han hecho un poquito de trampa, ¿eh? Porque si tirar dado tiene que ser a la que te juegue. Imagínate que sale el 3. Ha hecho trampa, eso es cuando juega. ¿Ha salido el 3? Pues nada. A lo cuplé directamente. Ahora al popurrí. Venga, pues
vamos con esta segunda agrupación de la noche, primera agrupación de comparsa del concurso. Ellos son los Atrapados Onubense. Ya participaron el año pasado con aquellos Garrapata y con una enorme trayectoria también en los carnavales de su tierra, de Huelva. Nuestro saludo a Huelva, que seguro que tenemos ahí a toda la afición muy pendiente de este arranque del Falla, Enrique. Pues sí. Popurrí. También nos marca el final, al otro los dados las cartas que son del azar. Avanza, exprime todas las casillas, no te ancles en el ayer. Disfruta las cosas más sencillas, mirando con los ojos de una hermosa niñez. Mi tablero te deparará y trampas que tendrás que sortear. Con hambre de dinero y con sed de poder, el tablero te está esperando, coge el camino, no mires atrás. Que cuando caiga el dado tendrás que jugar, que cuando caiga el dado tendrás que jugar. Empieza la casilla de salida, nueve meses esperando para avanzar. La semilla del amor crece sin prisa en el vientre de una madre deseosa por verte llegar. Al nacer se hace la luz en el tablero, es entonces cuando empiezas a jugar tan titubeante, con esa tierna inocencia y ese torpe caminar. Para pagar tanto amor. La adolescencia suena sencillo, pero ella encierra nuestro destino. Atrás el niño, tras la mirada, tras ese guiño al corazón. La primera vez que sientes el amor, es que sientes la amistad, la primera vez que sientes la traición, primer anhelo de vivir la libertad, en un abrir y cerrar de ojos se nos escapa, por mucho que la lloremos jamás volverá, mientras haya adolescente yo estudié un arma, que de lo que te he contado poco vivirá. Hay otros que duro trabajan en las minas. Es la cruel realidad del juego del interés y de su doble moralidad. Y toman los sistemas creados para el juego. El relato es una parte esencial. Relatos que son las instrucciones.
canciones para justificar que unos cuantos tengan mil privilegios y otros tantos no tengan nada de nada. Los reyes, el clero, oligarcas, los bancos manejan este tablero. Provoca la guerra, la América, un planeta, la extrema derecha, jamás así traga fronteras, racismo, no quiero, no quiero, no quiero jugar. Por eso en la madurez, si abres los ojos, siguen en este tablero. Habrás llegado en el juego ya casi al final. Tu rostro lleno de arrugas, reflejo del tiempo, arrugas de la experiencia que te da la edad. Es la edad quien te brinda el saber, saber que solo el tiempo no lo debes ver. Que queden ganas de vivir, que nada, nada te impida, que puede ser la etapa más bella de tu existir. Por eso ríe, canta y baila, no dejes de soñar, y que te hombre quede tu paso, te marca el compás. Así que sueña. Hasta que tu vela sea paz.